a un nuevo programa de Expediente INACIPE. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y les agradezco que nos acompañen en este programa. El día de hoy hablaremos de los delitos fiscales en el sistema de justicia penal acusatorio. Y para hablarnos de este tema nos acompaña el profesor Eibar Gutiérrez Pelayo. Bienvenido. Él Gracias. es profesor del Instituto Nacional Gracias. de Ciencias Penales Gracias. y especialista en delitos fiscales. Gracias. También por este lado nos acompaña el maestro Ignacio Hernández Orduña, que es también profesor del INACIPE y especialista en Derecho Procesal Penal. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas por gracias, venir Bu buen día. Yo quisiera eh, comenzar eh, preguntándoles por qué dos especialistas en diferentes temas, ¿no? Tenemos eh, un especialista en Derechos Fiscales y eh, el especialista en Derecho Procesal Penal. ¿Por qué se juntan, para hablar de los delitos fiscales en el sistema acusatorio, estas dos, eh, estos dos temas? No sé si quisiera empezar. Claro que sí, Luz. El, el nuevo sistema tiene muchas oportunidades y necesidades para los operadores del sistema. Primeramente en delitos fiscales es importante no solamente conocer el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que nos va a dar las reglas del procedimiento para cualquier delito, pero es importante también conocer y darle a conocer al juez los lineamientos específicos de la materia fiscal, desde saber si una declaración es provisional o es definitiva, porque eso es lo que va a influir al momento de que él tome una decisión. De ahí la necesidad de que un procesalista, cuando esté llevando un, un procedimiento, requiera a su lado un experto de la naturaleza del acto jurídico del delito, en este caso, los delitos fiscales. Sin que esté un fiscalista al lado mío en una audiencia, sería complicado llevar a cabo la defensa de un cliente. Eibar, eh, ¿cuál es tu...? Sumado a lo que dice Ignacio, aquí vemos el código, el código penal en su artículo 6, eh, señala precisamente que en las conductas especiales se van a seguir las reglas de la normatividad especial. En este caso, el Código Fiscal de la Federación establece las características específicas, las características especiales del ca en el caso de los delitos fiscales, que no se establecen claramente en el Código Nacional de Procedimientos Penales y tampoco en el Código Penal. Entonces, el Código Fiscal de la Federación establece... Cuestiones particulares, específicas, que se armonizan con el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero que no son completamente aparte. ¿no? Entonces, eh, estos eh, casos de delitos fiscales no son casos comunes, no son normales, tienen situaciones específicas y especiales, de las cuales hablaremos a lo largo del programa. Claro. Me gustaría que comenzáramos hablando de cuáles son los delitos fiscales para que el auditorio los recuerde. Los delitos fiscales están contemplados en el Código Fiscal de la Federación. Ahí están regulados la, lo que son las conductas, los medios comisivos, la, a través de los cuales se va a desarrollar. ¿no? Es una ley especial, ¿no? como lo comenta Ibar, que se va a complementar con las reglas del Procedimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así es, eh, a partir del artículo 92, que es el capítulo referente a los delitos fiscales... Pues vemos un catálogo que va desde lo que es el contrabando, en el artículo 102, el artículo 108, 109, que es defraudación fiscal, y 110 en adelante, que son diversos, que tienen que ver sí con la hacienda pública, pero que no tienen el mismo impacto que el contrabando o la defraudación fiscal, que tienen que ver con un perjuicio meramente económico al fisco federal. Del 110 al 114, 115, pues vemos conductas que impactan al sistema tributario, pero que no lo impactan económicamente, sino lo impactan en el sistema de tributación, en el sistema de recaudación y que por supuesto la Hacienda Pública persigue e intenta también solicitar la, la, la sanción, en este caso, bajo los términos del nuevo sistema penal acusatorio. Este tipo de delitos eh, yo hubiera pensado en un inicio que son de, de carácter administrativo. ¿Son de carácter administrativo y luego se convierten en, pela, en de carácter penal? Es, es, es una línea bien delgada. Es una línea bien delgada, ¿por qué razón? Eh, la hacienda pública se creía primordialmente no por la deuda, no por la omisión en el pago de impuestos, sino por la conducta del contribuyente, que puede ser una conducta omisiva, pero que lleva inmerso el dolo. No así cuando... Eh, se es administrativamente, no hay eh, escondido, por decirlo de alguna forma, o no lleva la mecánica del dolo. Entonces, administrativamente, solo y exclusivamente se hace, o se ejecuta, o se intenta recaudar. Ya, ya. cuando se va con el dolo, ahí ya la hacienda pública pues, presenta su querella y la persecución criminal. Y un poquito más adelante me gustaría que habláramos cómo o qué tan fácil es eh, poder acreditar el dolo, ¿no? Porque pues en cuestiones administrativas, bueno eh, monetarias de, de por ejemplo de fraudación fiscal puede ser que no sea tan sencillo no claro. pero eh, bueno ya habíamos hablado de que se encuentran estos delitos en el código fiscal eh, federal pero qué otra legislación le aplica código nacional de procedimientos penales código penal eh, código penal eh, código nacional de procedimientos penales también por supuesto la comisión nacional bancaria de valores interviene ¿Y también otras unidades de la Secretaría de, de Hacienda y Crédito Público intervienen, como es la Unidad de Inteligencia Financiera. También, por supuesto, la legislación referente a la Procuraduría General de la República. Entonces, vemos todo un concurso, ¿no? Vemos todo un teatro, vemos toda una dinámica en la que el Código Fiscal de la Federación no, está, no, 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 no participa solo. Además ¿cómo? del Código Fiscal, lo, las leyes que comenta el maestro Aybar también son importantes que las conductas están en el Código Fiscal, pero esas conductas al final de cuentas pueden recaer en la ley del impuesto sobre la renta, en la ley del de impuesto al valor agregado, es decir, claro. regula conductas de los, de los diversos impuestos, ¿no? de las diversas contribuciones que se generan. Entonces, ten, tenemos que también ir a las leyes especializadas. Tenemos que ir a la ley del de impuesto al valor agregado, a la ley del impuesto sobre la renta, para, a la ley del impuesto sobre producción y servicio. Es decir, la conducta penal está en el Código Fiscal pero la manera en que se va a llevar a cabo esa conducta penal, nos vamos a las leyes específicas de cada impuesto. Claro, y bueno, aquí también volvemos a la dicotomía de por qué tienen que estar ustedes eh, es juntos, ¿no? Trabajar de, de, de la mano. Ya hablamos de varias autoridades, pero ¿quién es la autoridad? O sea, ¿esta autoridad es la responsable de perseguir los delitos fiscales? Pues bueno, eh, aquí hay criterios internos en los cuales eh, ya sea el Servicio de Administración Tributaria, o en su caso la Procuraduría Fiscal de la Federación. La Procuraduría Fiscal de la Federación tiene un perfil eh, que va más encaminado también a la seguridad nacional. ¿no? Eh, los asuntos de un corte, eh, por decirlo de alguna forma, más alto, los ve la Procuraduría Fiscal de la Federación y también el Servicio de Administración Tributaria ve de otro corte. Entonces, Secret Servicio de Administración Tributaria, desde mi, desde mi criterio, es la autoridad que inicia. ¿No? El SAT tiene fiscales. El SAT propiamente ¿Tiene no el... tiene no. fiscales que investiguen, no tienen fiscales o este, autoridades que investiguen de corte criminal, no es... O sea, un... El SAT lo persigue y lo pasa. A la el Procuraduría. SAT lo persigue en, una primer... en un primer momento eh, en la vía administrativa, eh, sus facultades de comprobación, hace una revisión, indaga y a partir de su análisis, de su estudio, entonces dice, esto va a parar. A, Pro a Procuraduría Fiscal o a la Procuraduría General de la República por las características. Comentabas hace ratito del dolo. Me permito comentarte que es fácil, es fácil acreditar el dolo. ¿Por qué es fácil? Porque la estructura, eh, la estructura legal te establece un marco. Si te sales de ese marco, entonces estás actuando ya sea por culpa o con culpa o ya sea en este caso con dolo. Entonces, el marco fiscal, el marco administrativo es muy claro. Pero, por ejemplo, los ciudadanos de a pie no lo conocen. Entonces, bueno, en, eh, tuvimos oportunidad de platicar con eh, eh, alguien de la Subprocur subprocuraduría fiscal de, de la Procuraduría General de la República y también del de, de SAT. Y nos decían, bueno, yo les decía, entonces es un delito si yo no cambié mi domicilio fiscal. Sí. Ah, bueno, pues es que yo no sabía, yo me cambié de casa, pero o sea, ahí no es condolo. Hay una preocupación social, atendiendo los editos fiscales y hoy con las nuevas facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito. Y con público. todas las reformas y no con todas Nosotros las reformas conocemos fiscal. Esto. ¿Cuál es la preocupación? Es que generalmente la sociedad que está a pie, como bien lo comentas Luz, ¿qué hacen ellos? ¿Contrata un contador. ¿no? Uh -huh. El contador es el que me lleva mis declaraciones, me lleva mis cuentas, es el que, es el que presenta, confío en él le entrego mi firma fiscal, es decir, le voy a entregar todas mis contraseñas para que él haga las declaraciones. ¿Y uno qué hace? Bueno, yo ya tengo el contador, él me dice tengo que pagar tanto de impuestos, lo pago, se transfiere y listo. ¿Quién lleva el procedimiento? Si se pagó no se pagó, si en la declaración hay algún dato inexacto, hay un dato erróneo, como comenta el maestro, hay delitos que inclusive por dar datos inexactos, en las declaraciones, datos erróneos, hay una conducta penal, todo el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación. Y entonces, para el efecto de materia fiscal, dice, ¿quién es el responsable? ¿El contribuyente o el contador que fue el que hizo esa declaración? Sí. Y al final, pues es el contribuyente. Claro. Porque hoy el Código Fiscal me maneja una presunción legal. que es importante para el efecto del delito. Y la presunción legal consiste en que quien es el titular de la firma electrónica es el que asentó los datos en las declaraciones. También tendrían que hacer como... Un trabajo de difusión mayor, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que los ciudadanos de pie no conocen la, la, la legislación, entonces no eh, actúan con dolor, ¿no? Claro. Que es lo que estamos hablando. Es, impor es impor importante tener un buen contador, una buena asesoría. Dos, yo sugiero también, como contribuyente, no, de no dejar todo al contador. Claro. Oye, preséntame lo que vas a entregar antes de presentarlo, dime claro. por qué... Claro. Que uno sepa, porque al final de cuentas la responsabilidad es de uno, independientemente de que quien lo ejecute, ¿no? quien materialmente lo haga es el contador, pero el responsable penal, el autor del delito, es el contribuyente. Y en este caso, bueno, también las autoridades se han encargado de hacer más sencillas estas, eh, pues por ejemplo, las declaraciones, ¿no? En, claro. en este caso. ¿Quién? Eh, obviamente en este tipo de delitos no hay denuncia. Eh, en los delitos fiscales... ¿Cuáles son los focos rojos para perseguirlos, ¿no? Porque claro. No, no hay denuncia. Claro, eh, más que denuncia una querella. Eh, en los delitos fiscales hay una parte en la que sí te permite la denuncia, pero eh, en los delitos de alto impacto, por decirlo de alguna forma, que es contrabando y defraudación fiscal, sí se requiere, o el requisito de posibilidad es la querella, precisamente para que haya una actuación más directa por parte del Servicio de Administración Tributaria, por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación, ante la Procuraduría General de la República y ante el Poder Judicial de la Federación. Entonces vemos varios escenarios y vemos varias personalidades, vemos varios actores en este, en este drama, que en realidad es un drama, termina siendo doloroso para el contribuyente que no tenía el dolo, no tenía la intención de incurrir, pero incurrió. ¿no? Entonces el nuevo sistema precisamente permite a ese eh, primo delincuente ciertos beneficios, le permite ciertas posibilidades de que la pena no sea tan agresiva como hubiera sido con, con el sistema completamente anterior, ¿no? el, el, el sistema tradicional. Aquí algo, algo que se comentaba hace un momento, ¿quién? La Hacienda tiene fiscales, el maestro contesta que no, lo cual es cierto, pero el de AMA lo inicia la Secretaría de Hacienda, ¿no? es el que hace la comprobación, la investigación, en su momento que determina que hay un delito, entonces presenta la querella ante la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República es la que inicia su investigación o sea, para poder llevarlo ante un juez. Tú preguntabas, ¿por qué el fiscalista y el procesalista? Porque también la Procuraduría General de la República está exactamente igual. Justo ah, eso es lo que podremos, ¿no? es como un espejo, ¿no? Está eh, la Procuraduría Fiscal y está eh, pues, eh, el, el personal de la Secretaría de Hacienda, que es quien apoya. Es correcto. Pero sí hace un, un estilo de investigación, ¿no? Sí, el, quien hace la investigación, vamos a llamarle quien inicia la investigación a través de las facultades de comprobación, pues es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y en esa facultad de comprobación determina que se puede dar una conducta delictiva. Él no va a decir si es delito o no, porque no es su facultad. Pero entonces en ese momento presentan su querella. ¿no? Una querella donde entonces ya acuden ante la Procuraduría General República, donde dicen, aquí posiblemente hay un hecho delictivo. Quien va a determinar si es o no es delito es la Procuraduría General de República. Y en su caso de determinarlo, solicitarán ante un juez de control una audiencia inicial. Pero en esa audiencia inicial y todo el procedimiento, generalmente vemos en las audiencias la presencia de ambos. Claro. El fiscal, Procuraduría General Pública, y como víctima, que es un tema que ahorita vamos a tocar, y, y la víctima y el asesor jurídico de sí, la víctima. Sí, sí, sí la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Justo ese es el tema que, que quisiera tocar, el tema de la víctima, pero tenemos que hacer una pausa y regresamos con este tema tan, tan interesante. Les agradezco. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente Inacipe. Gracias por continuar con nosotros en Expediente Inacipe. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa y también en nuestro Twitter que es Expediente-bajo. Los invito a seguirnos y darnos sus sugerencias eh, para, esto, para los programas. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando de los delitos fiscales en el sistema de justicia penal acusatorio. Eh, antes de irnos a la pausa yo ya, dejaba, ya dejábamos abierta la, el tema de la víctima. ¿Quién es considerado la víctima en eh, los delitos fiscales? Bueno, en primera instancia, eh, técnicamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero, bueno, eh, eh, me queda como la duda, ¿no? Y de verdad es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la víctima, no sería el contribuyente, porque el dinero que eh, no se pagó es eh, pues, dinero que iba, a, 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 la finalidad era para la población, no para para utilizarse en, en, en el Estado. Claro. Y es que existen varios criterios. En un primer momento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues es ella la que se cree Ya. En segundo término, hay algunos eh, criterios judiciales que establecen que no es la Secretaría de Hacienda, sino es el marco normativo, es el sistema de procesamiento o el sistema de recaudación, no propiamente la Secretaría de Hacienda. Ya hace ratito comentábamos también, pues el contribuyente. ¿no? Claro. En dado caso, también el contribuyente es el afectado. Sin embargo, el criterio que predomina hoy por técnica, hoy por eh, criterios judiciales, es que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública la afectada, primordialmente. Está un poquito como raro, porque es como, pues, son el Estado es parte de, 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 de es el defensor, y digo, es la víctima y es el, el que acusa, ¿no? Entonces. Mm, ¿Qué es lo que sucede? No, ¿No podría ser esto un problema? Eh, no, porque son división de competencias, ¿no? división de facultades de cada uno de los entes. La recaudación que, a quien le beneficia de manera, vamos a llamarle, directa, pues es a la población el, en general. El destinatario final. La población a través de los pacientes. servicios, ¿no? a través de la creación de las instituciones su buen funcionamiento. Pero. ¿Quién va a representar o quién tiene la facultad de hacer esa recaudación? Y esa facultad de recaudación pues, es la Secretaría de Hacienda de Crédito Público. ¿no? El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, que tiene esa función, función de recaudar, para, porque, para recaudar y poder destinar para los servicios públicos. Entonces, vamos a llamarle, materialmente la víctima seríamos todos, sí. ¿no? porque todos somos obligados a pagar contribuciones para efecto de un beneficio social. Entonces, cuando alguien no paga la contribución, nos afecta a todos, porque el servicio social sale de, las, de los contribuyentes que si sí cumplimos. Pero no vamos a ir todos. Por lo tanto, claro. formalmente, ¿no? formalmente, atendiendo a su competencia, atendiendo a la función que desempeña el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda del Crédito Público, es la que va a tener la calidad de víctima y también es la que tiene la facultad de presentar la querella. Y solamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a presentar la querella y, por lo tanto, se va a ubicar en calidad de víctima dentro del, del sistema de justicia penal. Pues al verlo así, eh, me queda eh, también la duda de, y entonces, ¿qué pasa con la reparación del daño? Claro. ¿Cómo se repara el daño a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Y bueno, ya de rebote al contribuyente y al sí, Estado. Claro. ¿no? Eh, eh, lo cual es correcto, ¿no? Es a la Secretaría de Hacienda y Público que es la que lo va a recaudar por su misma facultad, pero a su vez lo va a destinar, ¿no? Al claro. erario público para el presupuesto del siguiente ejercicio. ¿Cómo se paga la reparación del daño? Aquí es un tema interesante, porque diríamos, el delito fiscal nace para sancionar, como comentó el maestro, o el delito fiscal también tiene como finalidad la recaudación. Claro. No lo pudo hacer por la vía administrativa. ¿No? Entonces, me voy por la vía penal y al final, con que me repare el daño, se da por terminado el, el conflicto. Claro. No, y, Pero, pues, entonces, lo pudieron haber hecho por la vía administrativa, ¿no? ¿Sí? También es como claro. ahorrarse claro. un paso. Claro. Y es una problemática porque en la, en la vía administrativa es un concepto de eh, recaudación. Y en la vía penal, precisamente, reparación. ya es un concepto de reparación, aunque el, el ejercicio, ajá, aunque el ejercicio fiscal, aunque el impuesto sea el mismo. Entonces. Eh, una vez que ya se hace efectiva la reparación del daño quien va a cobrar esa reparación del daño no es el poder judicial de la Federación es el mismo servicio de administración tributaria que en un momento dado no pudo recaudar eh, por diversas situaciones en la vía administrativa entonces vemos tres fases aquí de la reparación del daño o la recaudación de un mismo de una misma conducta omisiva ya sea en materia administrativa o ya sea en materia penal la primera is En la vía administrativa no se puede recaudar. La segunda es en materia penal, en la cual probablemente en este caso sí hay una sanción en contra del contribuyente, pero al final de la película y en tercer parte es el, servicio, el propio servicio de administración tributaria quien ejecuta esa reparación del daño. Entonces aquí vemos varios, varias, varios supuestos y varias problemáticas, porque ¿qué sucede entonces si en la vía administrativa es declarada nula la visita domiciliaria, el crédito fiscal? o en su caso el concepto por el cual la autoridad acenaria quiere recaudar, entonces dicen, bueno, vámonos por la vía penal porque son vías completamente independientes. Con el, con el juicio, con el procedimiento anterior, pues era completamente independiente. Ahora el nuevo sistema nos proporciona la posibilidad de que esa, esa visita o ese crédito fiscal que fue declarado nulo, pues no sean los mismos elementos que funcionen ya en vía penal. ¿verdad? Todos los delitos fiscales eh, recorren ese camino, o sea, primero se van a la vía administrativa y luego a la penal, en caso de que no, no, porque está, eh, me suena el contrabando, no no, ¿no? No, no. Eh, ¿no? no son todos así, ¿no? Hay ocasiones donde inicia la vía administrativa, en el camino de la vía administrativa se van por la vía penal, en ocasiones termina la vía administrativa y luego se va por la vía penal, y hay otros, como el contrabando, el equiparable del contrabando que maneja el código fiscal, que nace meramente penal, ¿no? Meramente penal. Es decir, algunas revisiones que se hacen en carreteras, en sí, aduanas. Justo eso, ¿Qué, ¿qué se considera contrabando? ¿Cuál es la definición del contrabando? Prácticamente algo muy sencillo luz, el contrabando sería no acreditar la legal estancia de una mercancía. Ese es el contrabando, equiparado. Usted trae un camión con pares de zapatos, ¿no? De cierta marca y se hacen una revisión en un punto de revisión, ¿no? Y en ese momento te dicen, "¿Dónde están tus pedimentos de importación de esa mercancía?" Y por el claro. que hizo, por motivo, el chofer del camión no los trae. En ese momento ya hay una, hay una posible comisión de un hecho delictivo. Porque usted no traía tus comprobantes de que esa mercancía, el origen, ¿verdad? era legal, que pasó por una aduana, que pagó sus impuestos de importación claro. y por lo tanto hay un contrabando. ¿Y claro. entonces ahí qué sucede, por ejemplo, con el chofer? En ese momento el chofer es el que está cometiendo la conducta delictiva. Claro será puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación y se iniciará Ahí no fue la parte administrativa la que dio Ajá, origen. Sí, no, fue meramente una cuestión de revisión. Se lo llevan al Ministerio Público. ¿Y qué pasa con la presunción de inocencia porque se lo llevan? La presunción claro. de inocencia subsiste. El que se lo lleve y lo ponga a disposición es porque el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales nos da esa facultad. La misma Constitución da esa facultad, es decir, no porque alguien se ha puesto a disposición de un ministerio público implica que hay una vulneración de la presunción de inocencia. Hay casos donde el policía tiene la facultad de detener. Y eso lo llamamos casos de detención fragante. Claro. Al momento de cometer la conducta, hay una detención fragante y lo pongo a disposición del ministerio público. Pero esto puede ser Así una es. conducta que no sea el delito, ¿no? O sea, que no... puede ser que sí tenga los documentos y... Puede ser que en ese momento no los tenga, ah. pero para el policía en ese momento hay una comisión. Claro. Se lo lleva al MP, el MP tiene 48 horas, ¿verdad? En ese momento, y en esas 48 horas pueden llegar los documentos, los claro. pedimentos de importación, y en ese momento se, se, se aclara la situación. ¿no? Y sumado a lo que dice el maestro, eh, aquí, por ejemplo, hay criterios ya encontrados y, y, y criterios encontrados que han sido de toda la vida. Sí, sí. Eh, hay criterios que señalan que no es necesario que se inicien en las facultades de comprobación para presentar una querella. Hoy vemos que el Poder Judicial ya se, ya se pronunció al respecto y señala que es necesario que se inicien las facultades de comprobación, para lo cual a mí se me hace acertado, toda vez que le da la oportunidad a, al contribuyente de ir desconectando, ¿no? de ir desarmando, de ir eh, resolviendo cualquier eh, controversia o cualquier duda. Eh, a favor o en contra de la, de la hacienda pública. Sin en cambio el artículo 92 del Código Fiscal establece, desde mi criterio, algo muy claro. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede presentar la querella. No te dice que previamente tiene que existir este, la visita domiciliaria o la, o la oportunidad al contribuyente de defenderse ante la sede administrativa, pero hoy. A través de los criterios de la, del Poder Judicial de la Federación, establecen, ¿sabes qué? darle la oportunidad al, al, al contribuyente de que se defienda, de que aclare administrativamente. Y si no, en dado caso, pues ya nos vamos precisamente a la, Por sede, penal. la sede penal. Bueno, aquí ya vamos tocando puntos del sistema de justicia penal acusatoria, sí. ¿no? Estamos hablando de la presunción de inocencia, de la víctima. Eh, también, eh, para terminar con el tema de la víctima, es. El, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene un asesor jurídico sí, en el caso de correcto. delitos fiscales. Es correcto dentro de la misma estructura jurídica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueden fungir sus mismos abogados en representación de la Secretaría de Hacienda en calidad de víctima o es quien tiene la representación de la Secretaría de Hacienda los designa como asesores jurídicos. Porque uh -huh. al final de cuentas es una víctima, es un sujeto procesal y así el sujeto procesal tiene derecho a un asesor sí. jurídico. Y volvemos a bueno están eh, el abogado eh, procesalista con eh, un eh, especialista en derechos fiscales como abogados defensores podemos es correcto. decir. Entonces hay eh, especialistas, abogados especialistas en el tema, ¿no? Están, van juntos pero van en el tema. Están eh, la procuraduría general de, de la República también con eh, especialistas que también va de la mano con la, la secretaría, eh, de secretaría de hacienda entonces bueno pues estos dos operadores son especializados en el tema de delitos fiscales qué pasa con los demás con los demás delitos con los demás operadores ah con los demás operadores o sea okay. hay jueces especializados en el tema porque entonces todos van no, muy preparados van muy bien preparado eh, no. eh, la defensa va muy bien preparada la, la fiscalía pero qué pasa con los jueces no y estamos hablando de que estos delitos son eh, especiales, se, se da un trato diferente para los delitos fiscales en algunas eh, situaciones, ¿qué pasa con los jueces? No hay un juez especializado en delitos fiscales como tal, o al menos que un servidor lo conozca. Los, nuestros jueces de distrito, nuestros jueces de control federales, ellos resuelven cualquier delito a nivel federal. ¿no? Por eso es importante que las partes, que son las que van a guiar el sistema, le den al juez de control le den esos datos especializados en materia fiscal. Entonces, para que él tenga el conocimiento en el momento de resolver, es importante, por un lado, el Ministerio Público, el fiscal federal, con la Secretaría de Hacienda, que le dé ese conocimiento claro, técnico. Claro. Y por otro lado, el defensor, ¿eh? claro. que tenga a su lado su fiscalista, para claro. que también le dé ese conocimiento técnico, claro. y el juez pueda resolverlo. Seguramente, yo creo que un juez, cuando sabe que va a llevar una audiencia en materia fiscal, Seguramente antes de ingresar se va a poner a estudiar la parte fiscal. Claro. Usted, Seguramente ¿ustedes, claro. ustedes tendrán que traducir en el juicio. Esa, esa parte que estás comentando es importantísima. Sí, efectivamente es muy es es, es esta unión necesaria entre el procesalista y el especialista no excluye eh, ese puente de comunicación esa habilidad que debe tener o el procesalista o el especialista en la materia. El conocimiento eh, del diálogo que debe de acercar al juez los elementos probatorios no está todo dicho, no. Con esto no está todo dicho, sino que es solamente una propuesta. ¿Por qué razón? Al llegar ante el juez, an al llegar a los oídos del juez, uno tiene que traducir. ¿Por qué razón? Porque es una materia técnica. Los delitos fiscales, como bien lo dice el maestro, lo comentó hace un momento pues se, se, se apoyan a la ley del impuesto eh, al valor agregado, la ley del ISR, a todas las leyes tributarias, precisamente, que se tienen que traducir a la materia penal y traducir a un diálogo común y corriente, entre comillas, no que se entienda, que sea laxo, que sea fácil de digerir. Y ahí viene precisamente otra cuestión bastante interesante, ¿no? ¿cómo le voy a traducir? que el impuesto al valor agregado no no es no no, no tiene es es, no es tiene carácter eh, provisional es de no. No, es de, no es de carácter provisional sino eh, es de definitivo, definitivo ¿no? Comentábamos el maestro yo antes de entrar en, en un asunto, oye, a ver, cuando hay un delito de defraudación fiscal, porque no se no se pagó o se presentaron datos inexactos, la querella de Hacienda para esos delitos de defraudación fiscal en materia del impuesto al de valor agregado Debe ser una querella por cada uno de los pagos, o debe ser una querella por el ejercicio fiscal. Claro. ¿no? claro. Generalmente pensamos que es por el ejercicio el fiscal, fiscal. Pero la ley del impuesto al valor agregado en su artículo primero nos marca que es una, es un, sus declaraciones son meramente definitivas. Entonces, definitivas. como son definitivas, son mensuales. Cada mes es definitivo el pago del impuesto al valor agregado. Por lo tanto, tendría que ser esta una conducta, en el mes de febrero otra conducta, en el mes de marzo otra conducta, entonces hablamos inclusive de un concurso de delitos, y que tiene que haber una querella por cada una de las operaciones. Cuando tal vez pensemos todos, y hasta a lo mejor el juez y el así defensor sea. así lo piensa, de que es una por todos. A veces no se hace así, Luz. Es decir, a veces el Ministerio Público también tiene esa creencia de que es una por todo el gestión fiscal, y es donde entra el defensor, apoyado de un especialista, donde dice, no, momento, mira, esta tiene una naturaleza definitiva. Al ser definitiva, cada pago es autónomo y, por lo tanto, tuvo que haber habido una querella por cada uno de los pagos. Y esa es la parte del conocimiento que hay que llevárselo al juez de control. Traducido. Claro. Traducido. Y algo que viene a ayudar a esto es, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta establece que el ejercicio fiscal no es mensual, sino es anual. Sí, claro. Entonces, para que la, la autoridad judicial lo pueda... Entender, hay que llevarle precisamente, hay que ilustrarle. La ley del ISR sí te establece el ejercicio completo, que es el anual, pero la ley del impuesto al, eh, al valor agregado no es anual, sino es mensual. Entonces, ese tipo de, de situaciones, ese tipo de retos, son los que tenemos que estar eh, venciendo, resolviendo ante el poder judicial de la Federación y por supuesto ante la Procuraduría General de la República y ante el Servicio de Administración Tributaria. Claro. ¿no? Bueno, pues estamos hablando de los operadores, peritos también, la Procuraduría eh, cuenta con peritos especializados, existen peritos especializados en delitos fiscales. Sí, sí, ¿Tan? hay, eh, Servicio de Administración Tributaria tiene sus especialistas, Procuraduría General de la Ellos República tiene con, con, con sus especialistas, Poder Judicial de la Federación no, no, no tiene esos especialistas, pero bueno, jueces y magistrados que han crecido eh, en la familia judicial, pues bueno. Tienen Pero un contacto directo con criterios novedosos, con la Suprema Corte de Justicia. De hecho, ellos tienen su, su, su sistema interno en el cual los proveen de criterios, del último criterio. Claro. ¿no? Quisiera que, bueno, ya hablamos de los operadores y que habláramos de los mecanismos alternativos de solución de uh -huh. controversias. Eh, se dan, se, están, eh, se pueden aplicar mecanismos alternativos y existen... Eh, conciliadores, facilitadores de, de, de estos mecanismos? Es un tema muy interesante eh, los medios alternos. Hoy, eh, a través de esa norma especializada, que es el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 92, establece que no hay esa posibilidad de que la Hacienda Pública no. pueda llegar a eso, sino que la única facultad que le da a la Hacienda Pública uh -huh. es de solicitar eh, el sobreseimiento de la causa, es decir, le da una facultad, le da una herramienta al servicio de administración tributaria que la ha tenido desde siempre de decisión. Claro. No quiero entrar a un medio alterno, no quiero entrar a resolver de forma alterna. El artículo 92 me establece claramente que tengo la facultad de solicitar el sobreseimiento hasta antes de que se dicte sentencia. Entonces, eh, desde mi perspectiva, lo hemos comentado en clase, en, en las sesiones del maestro, precisamente, pues bueno, los delitos fiscales no entran, no son invitados plenamente a la fiesta de los juicios este, orales, ¿no? O, y, a la, y a los principios que, 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 que mueven los es juicios orales. Hay, hay, hay una excepción, es decir, hay un principio que es el principio, o lo conocemos como criterio de oportunidad, principio de oportunidad que es donde el Ministerio Público dentro de la investigación, antes de llevarlo ante el juez de conteor, puede aplicar un criterio de oportunidad. Y la misma ley te da los supuestos, ¿no? Te dice, cuando tú me ayudas, cuando tú eres un testigo colaborador para poder detener a otras personas, cuando tienes una enfermedad este, irreversible, entonces, bueno, te aplica un criterio de oportunidad. Este criterio de oportunidad se sale en la materia fiscal. Expresamente el Código Nacional dice, no se aplicarán los criterios de oportunidad en la materia fiscal. Eso lo dice el Código Nacional, el Código Nacional el Código de Procedimientos Penales. Pero los Entonces, acuerdos reparatorios... No es que salgan del sistema acusatorio, sino ahí sí, está. Pero los acuerdos reparatorios, ¿no? Ese, ese acuerdo entre el, el imputado y la víctima sí, sí. se da en materia fiscal. Sí es posible llevar a cabo un acuerdo reparatorio en materia fiscal donde tú como imputado te acercas con la autoridad y le dices, oye, bueno, me estás reclamando la omisión de un pago, ¿no? por X son, ya estoy aquí en la vía penal, yo confío mi contador, vamos a reparar el daño. Y hay posibilidad de hacer esa reparación del daño y llegar, como lo comenta el maestro, a un sobreseguimiento ya de la causa. Para ello requerimos, bueno, que se ya se judicialice con el juez de control, que se emita un auto de vinculación a proceso y en ese transcurso de la investigación complementaria poder llegar ah. a un acercamiento. Al final, desde mi punto de vista, no sé el maestro, la materia penal a través de los delitos fiscales también son recaudatorios. Tenemos que hacer nuevamente una pausa, claro. pero regresamos con este tema tan interesante. Claro. El auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en expediente Inasipé. Gracias por continuar con nosotros en Expediente Inacipe. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter que es arroba Expediente-bajo. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de los delitos fiscales en el sistema de justicia penal acusatorio. Y eh, antes de irnos al corte hablábamos de eh, la reparación del daño y hablábamos de que el fin era meramente recaudatorio. Quisiera que completáramos la idea con algún comentario del maestro de Aibar. Sí, ¿por qué recaudatorio? El Código Fiscal de la Federación, en su capítulo, precisamente de los delitos fiscales, establece que no se va a solicitar el sobreseimiento de la causa si no es mediante la manifestación de satisfacción de la hacienda pública, lo cual. En las aulas universitarias, pues ha eh, levantado un gran revuelo porque dicen, bueno, ese elemento, ese concepto, no es un concepto ni fiscal y no es un concepto tampoco penalista y suena o penal. Muy discrecional. Y suena muy discrecional, exactamente. Hoy la, la, la corte ha establecido, bueno, que son facultades que tiene la autoridad ascendaria y que puede ser que estén o no cubiertas las contribuciones, pero las puede dar. ¿Me explico? Entonces, aquí venimos precisamente con una. Eh, venimos a unir eh, con el nuevo sistema, pues todo lo que tiene que ver con los, a, con, con los acuerdos reparatorios, una vez que se dé la satisfacción. ¿Y ¿Cómo se presenta la satisfacción? La satisfacción es un escrito muy sencillo. Es un escrito en el cual la Hacienda Pública dice: Estoy satisfecha. Es lo único que dice. No te va a decir: Se pagaron los impuestos, se cubrieron los impuestos. Bueno. El código fiscal te establece que se deben de, se deben de pagar impuestos, se deben de cubrir la, las contribuciones, pero el escrito es muy sencillo, es escueto. Las, esta Secretaría de Hacienda y Público se da por satisfecha. ¿no? Entonces, es, una, es un aspecto que evidentemente decimos, bueno, eh, no entra en el aspecto fiscal, no entra en el aspecto penal, pero sí entra en un aspecto más de política. Criminal, ni sí, jurídico, no, no suena ¿no? nada. Ahora, ya esa parte de esa satisfacción, pues ya dentro del proceso penal se va a ver materializada a través de un acuerdo reparatorio que se celebre por las partes, es decir, que se celebre entre el imputado y la Secretaría de Hacienda de Crédito Público en su calidad de víctima. Se celebra el acuerdo reparatorio que va a ser aprobado por el juez y al momento que ese acuerdo reparatorio, que puede ser de dos naturalezas, ¿no? Un acuerdo reparatorio total, un pago único, o un acuerdo reparatorio en parcialidades. Y una vez que se dé el, el pago único las especialidades pues la Secretaría de la Cinta va a decir estoy satisfecha y por lo tanto que se sobresea este asunto a través de, por un acuerdo reparatorio. Claro, ah, hay otro de los puntos eh, torales del sistema de justicia penal acusatorio que son las medidas cautelares y bueno, ya como último opción la prisión preventiva. Eh, Estos dos conceptos caben en los delitos fiscales. Claro que sí. sí. En, por favor, en materia de medidas y... cautelares tenemos una dualidad en nuestro sistema mexicano, que yo le llamo de esta manera. Tenemos por un lado una medida cautelar de un sistema acusatorio, sí. donde lo, lo primordial es la libertad y donde para que se dé una medida cautelar se tiene que cumplir con alguno de los tres finalidades. no? Acreditar por parte del Ministerio Público el temor de sustracción o acreditar que está atentando contra la investigación del imputado, o acreditar que hay un riesgo que está atentando contra personas en general, víctima, testigos, el propio Ministerio Público. Y dependiendo también cómo sea ese riesgo, porque hay de atentar, de atentar, ¿no? Es decir no lo mismo, no fui a firmar una vez, no acudí a un citatorio, que nunca he ido. Entonces, el contexto de, de, de ese riesgo, de, tengo el temor de que se va a asustar a él, es distinto. Y bajo ese contexto el código me marca un catálogo de medidas cautelares, y ahí aplicamos el principio de proporcionalidad. ¿Cuál de esa medida cautelar, de ese catálogo, le va a imponer el juez? Bueno, la que sea proporcional al riesgo que el Ministerio Público pueda acreditar en la audiencia. Ese es el sistema acusatorio. Por otro lado, tenemos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ¿no? donde no es meramente un sistema acusatorio, es uh -huh. una figura creada por nuestro legislador y para el sistema mexicano. En esa prisión preventiva oficiosa no importa el riesgo de asociación, no importa si estás atentando o no contra personas, no importa tu comportamiento, simplemente es el delito. Entonces aquí se era la presunción de ¿Y inocencia. los delitos fiscales. No entran los delitos fiscales en, no este... Delitos no. fiscales en este tema. Esto... En ese catálogo no están los delitos fiscales. Yo también me llega a la pregunta de si todos los delitos fiscales son federales. No. Bueno, los delitos fiscales del Código Fiscal de la Federación son sí. federales, <laughs> sí, exactamente. Claro. Pero existen. Pero en los existen, eh, existen conductas establecidas en, los, en las en las legislaciones locales que también son perseguidas como delitos fiscales. Y ahí quién los persigue también. Pues está también la procuraduría del eh, Estado? en el caso eh, la procuraduría fiscal del local, sí. En el caso pues las autoridades recaudatorias locales son las que también tienen esa facultad. Hay que recordar que. Pues eh, es de micro a macro y de macro a micro. Entonces, básicamente podemos ver una similitud de autoridades que intervienen también en la investigación, en la persecución, en la sanción, en micro, tanto como en macro. Pero sí existe Pero sí, sí existe, existe Claro que sí. Perfecto. Pues bueno, ya hemos ido como avanzando en el mismo proceso del, del sistema es. de justicia penal acusatorio y quisiera que hablamos de la investigación. Es eh, más difícil investigar o probar un delito fiscal en. ¿Qué otros delitos, eh, por ejemplo, como los cometidos con violencia? Desde mi punto de vista, sí, por la naturaleza técnica del delito. ¿no? Habrá algunos delitos, algunas conductas fiscales muy sencillas, como lo que comentábamos de la mercancía, pero habrá otras conductas fiscales más complejas que requieren una mayor investigación. Esta generalmente la inicia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y después ya la lleva la Procuraduría General de la República, que generalmente, cuando la Secretaría de Hacienda presenta la querella, ya lleva la. Investigación con sí. Ya el Ministerio Público que decíamos, lo único que hace que ellos es investigan también. Así uh -huh. es. En el Ministerio Público lo que hace es recibir, en su caso, algún otro dato de prueba que hace falta. Pero generalmente la Secretaría de Hacienda ya trae toda la información antes de presentar la querella. Y bueno, ¿y ¿cuál es la utilidad de la carpeta de investigación? ¿La carpeta de investigación la hace el SAT? No. La carpeta de investigación formalmente o sea, la, investigación la hace, no hace el, la, la Secretaría de Hacienda, pero la carpeta no. La carpeta de investigación sí, sí. la hace el Ministerio Público y para ello necesita la querella. Con ¿Sí? la querella es el requisito para que él inicie su carpeta de investigación. Pero al momento que presenta la querella a la Secretaría de Hacienda, obviamente acompaña un, una, una, diversos documentos ¿no? que van a servir como apoyo para poder acreditar la conducta fiscal. Desde algo tan simple, desde que él es contribuyente. Claro. ¿no? Tiene que acompañar. La constancia de que esa persona, la que se está querellando, claro. es contribuyente. Claro. Y de ahí, bueno, pues, ¿qué fue lo que hizo? Omitió datos inexactos. Bueno, datos inexactos donde la declaración mensual tiene que acompañar la declaración mensual. Claro. Claro. O sea, claro. Particularmente la querella ya lleva la mayoría de la investigación. Pero sí, la carpeta es facultad del Ministerio Público. Podríamos hacer como una recapitulación, recapitulación y hablar de los elementos necesarios para proceder penalmente en delitos fiscales. Así que, son, ¿cuáles son los elementos que se necesitan para proceder penalmente? El primer elemento es la querella. ¿no? Ese es un, un requisito de procedibilidad de la acción penal. Necesitamos la querella por parte de la Secretaría de Hacienda para poder llevarlo al catálogo de los delitos fiscales. Sin la querella no hay posibilidad de, 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 de poder llevarlo o el defensor tendría que alegar en la vinculación de que no está requisito de procedibilidad y el juez tendría que dictar un auto de no vinculación por ese elemento. ¿No? Ese sería el elemento Como primordial. Prim principal. El segundo elemento primordial, desde mi punto de vista, salvo que el maestro manifiesta otra situación, es el conocimiento de la Secretaría de Hacienda, dice el nuestro Código Fiscal, de cuándo tiene conocimiento del delito y del delincuente. Claro. Eso también es algo importante, Luz. A partir de que tiene conocimiento del delito y del delincuente, empieza a correr el término ¿verdad? para la prescripción de su querella. Entonces, es importante, y hoy nuestra legislación nos establece que se tiene conocimiento del delito y delincuente a través del dictamen fiscal, claro. ¿no? A través de un dictamen que emite, y algunos le, le llaman el dictamen de la decretada de Perjuicio, a través del dictamen fiscal donde Hacienda dice aquí hay un delito, el delito lo cometió tal o posiblemente tal. El monto de la reparación o el monto de, del perjuicio causado es este, y a partir de ahí empieza a correr el término de la Secretaría de Hacienda para efecto de presentar su querella. Estos dos factores, como abogado defensor, son los primeros que tenemos que observar claro. para determinar si estamos dentro del marco todavía de la facultad para perseguir el delito. ¿no? Claro. Y obviamente la, la cuestión de los elementos del tipo penal que, que se va a creer. Exactamente, le sumaría nada más o le. Eh, profundizaría en el tema del de dolo, ¿no? Sí. Es muy, 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 muy interesante. Está el marco legal y el marco legal te está diciendo cómo te tienes que mover. O sea, no te está pidiendo permiso, te está diciendo cómo te tienes que mover. Y si tú te mueves fuera de ese marco, entonces hay dolo. Entonces, eh, no cabe la culpa. En los delitos fiscales son de meramente de Penalo. dolo. ¿no? Entonces, ese, ese elemento subjetivo es elemento metalegal, ¿no? o hasta en, en unos aspectos metafísico pues también tiene que ser un requisito para que la autoridad hacendaria, una vez que está revisando la conducta del contribuyente, pueda dar a conocer o no a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Entonces, aunado a los requisitos de procedibilidad, como son la querella, precisamente el dolo. ¿Cómo está actuando mi contribuyente? No por el hecho de que haya dejado de pagar, quiere decir que el contribuyente actuó con dolo. Dejó de pagar probablemente porque estaba amortizando. Dejó de pagar probablemente porque está realizando una estrategia fiscal en la cual está amortizando pérdidas, está amortizando, está compensando otros ejercicios fiscales y no por ello quiere decir que ya omitió el pago de impuestos mediante el dolo o simplemente no tuvo ingresos. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente, también como lo comenta el maestro, pues tiene que ver la querella. Y el dolo, y eso se hace en el estudio precisamente del dictamen técnico contable que nos ayuda a computar el tema de prescripción. Pues eh, estuve leyendo algún artículo y hablaban de que los, el, los delitos fiscales no eh, entraban al 100% al sistema acusatorio y también por, eh, que las pruebas. Eh, son escritas que había como un, una mezcla entre el sistema eh, inquisitivo mixto que es el anterior y el sistema acusatorio aquí se debe esta no sé si sea una confusión pero bueno este es, estos comentarios creo que los comentarios se deben al momento ya vamos a ubicarnos a la etapa de juicio del sistema ya la parte final ¿no? una vez que ya se investigó se vinculó a procesos se acusó a una persona nos vamos a la etapa de juicio Creo que ahí es donde viene este comentario del artículo que tú expresas, Luz. Ya una vez que vamos a juicio, ¿qué pruebas se van a aportar para acreditar que esa persona cometió defraudación fiscal o contrabando? Generalmente las pruebas, como lo comenté al inicio, que se presenta la querella son documentales. No. Pero eso no quiere decir que no sea acusatorio. No, 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 no quiere decir que el procedimiento sea escrito. Quiero pensar que este artículo al que te refieres tiene que ver con las características específicas del artículo 92 del Código Fiscal. El artículo 92 te establece características que no te establece el Código Nacional para otras conductas. Por ello, la ley especializada. ¿No? En este caso podremos regresar al concepto de asatisfacción. No lo vemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero sí lo vemos en el Código Fiscal de la Federación, lo cual va contrario a los principios de oportunidad o el criterio de oportunidad o de igualdad de o igualdad de armas. ¿Por qué razón? Porque se ha diciendo, tienes que manifestarlo a satisfacción, lo cual es completamente abierto. Quiero pensar que va por ahí. Además de que tiene otros conceptos que el Código Nacional y el Código Penal no establecen, por ejemplo, el hecho de que tú pagues dentro de la sede penal no quiere decir que ya se excluye toda sanción o toda persecución o todo proceso, no. El hecho de que tú pagues en materia de delitos fiscales te va a dar probablemente, si acreditas dentro del catálogo de requisitos, ciertos beneficios, pero no por el hecho de que pagues, claro, ya es que se ya... sobresee el asunto o ya hay un perdón tácito, sino que tiene que haber una manifestación, tiene que existir una manifestación por parte de la hacienda pública, por parte de las autoridades fiscales, para que se sobresee el, en este caso... La causa. Entonces, quiero pensar que va por ahí, ¿no? La satisfacción de la hacienda pública, el hecho de que pagues, no excluye la persecución, no excluye la sanción, a menos que pagues antes de que se inicie eh, este, Cuando, las facultades de Cuando pues bueno, todavía es por ahí. Sí. Y aún así, existe una regla específica que te dice que si una vez que se te eh, requiere por parte de la hacienda pública, después de ello, tú pagas. La conducta ya está materializada y podrá ser sancionado y perseguido en vía penal. Ello no lo vemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales o en las leyes que, que regulan hoy el procedimiento. Me penal. gustaría que termináramos o que cerráramos el programa, eh, que me dieran su opinión de cómo está funcionando a un año, ¿no? Este. Todos estos días siempre hemos hablado de a ah, un año, ya es un poco más de un año, de la implementación del sistema de justicia penal. Pero, ¿cómo ha funcionado el sistema de justicia penal acusatorio en materia de delitos eh, fiscales en este tiempo? Creo que para saber el resultado y contestar la, la pregunta, nos falta tiempo. Los, ¿Por qué tiempo? No tiempo de, del programa, tiempo uh -huh. del sistema. De que se inicia una investigación y llegamos a la última etapa de juicio, cuando es con detenido, aproximadamente son 10 meses. En materia fiscal generalmente son sin detenido. Claro. Entonces, ahorita los procesos que lleva la Procuraduría General de la República en, en delitos fiscales van en la etapa intermedia. Van ahorita en la etapa, los más adelantados, ya hay una acusación, van en la etapa intermedia, apenas van a empezar las audiencias de juicio en delitos fiscales. ¿no? Entonces, creo que el momento para poder decir cómo vamos sería al momento de que se lleve esa audiencia de juicio. Y que se edite una sentencia condenatoria o claro. una sentencia absolutoria, no lo sabemos. Y ese sería el momento de calificarlo. Porque una es la investigación y otra cosa es la exposición ante el tribunal. Que ahorita sería conveniente dar seguimiento a los casos fiscales que ya están a punto de ir a juicio. Claro. Perfecto, maestro y, y sumado a ello también el hecho de que nos estamos preparando constantemente. No solamente nos estamos preparando en la cuestión técnica, sino también, como una vez lo comentó en algún artículo nuestro director, en el cambio de la mentalidad, ¿no? en el cambio precisamente de cómo estamos viendo el nuevo sistema. También estamos transformándonos a través de una nueva responsabilidad o una nuevo, un nuevo aspecto de responsabilidad, tanto en el pago de los impuestos como en la reparación del daño. Como en la relación con el servicio de administración tributaria. No solamente hay un nuevo sistema penal, también hay un nuevo sistema recaudatorio. ¿no? También se ha abierto la, el servicio de administración tributaria. También se ha abierto el nuevo el sistema penal. Y se ha abierto en muchas otras áreas. Entonces creo yo que nos estamos preparando día con día y creo yo que también estamos transmutando, transformando esa mentalidad inquisitiva, ¿no? cerrada a una nueva abierta y, en, ello, y, en, ese, y en, ese, en ese proceso estamos cometiendo muchos errores y estamos cometiendo muchos aciertos pero lo importante es que estamos día con día intentando ser mejores como sociedad, básicamente. Pues, maestro y Maestro Muchas Ignacio, gracias. muchísimas gracias. gracias por haber venido Muchas al programa gracias. y estaremos muy pendientes de los resultados de la aplicación del sistema acusatorio en los delitos fiscales. Muchísimas les agradezco gracias. que hayan venido. Gracias. gracias. A la auditoría les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente Inacipe.